pero Dios siempre es fiel con nosotros. Nosotros. Así que esta tarde del Señor, nos vamos a poner de pie esta mañana para reverenciar el nombre del Señor. A los que están conectados con nosotros esta mañana de domingo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos este día domingo a glorificar el nombre del Señor, el primero del mes de marzo. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su iglesia. Vamos a buscar por favor en nuestros signarios el número 191, por favor. 191 en nuestros signarios. Ya pueden ser impresos, ya pueden ser digitales o a través de la pantalla. El objetivo es que no se quede callado. Esta alabanza nos habla del amor de Dios y ese amor es eterno y duradero. Así que 191, nadie pudo amarme como Cristo. Alabamos al Señor esta mañana de domingo. Hermano Humberto con nosotros. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muy buenos días. Bienvenido a su segundo culto de este día. 195, mire cómo dice, nadie pudo amarme como Cristo. Usted tiene que estar convencido de eso, amén. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo,
pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura, Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. La iglesia dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es bondadoso, iglesia? Amén. Con nosotros nuestro pastor. Muy bien, hermanos. Qué bueno. Esta mañana vamos a la lectura número 19, que es al final de nuestros signarios. Y esta lectura, esta mañana de domingo, nos va a recordar él sobre la gran comisión que nosotros tenemos. Y esa gran comisión directamente de Dios es predicar la palabra, es predicarla. El trabajo quizás no solamente es de los predicadores o de los pastores, sino que cada uno de nosotros. La escritura dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio. Entonces es donde nosotros vayamos, tenemos que llevar el mensaje de la palabra. Así que esta mañana eso nos va a recordar el mensaje, y está titulada La Gran Comisión. Capítulo, el número 19. Así que está basada en Romanos y Mateo. Así que me siguen en la lectura, por favor. Al principio es su servidor y luego ustedes, ¿verdad? Ustedes, con su voz, en el más negrito. Dice la porción de la palabra: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todos juntos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Recuérdense que gracias a una persona que se tomó su tiempo, nos llegó el evangelio a nosotros. Gracias a una persona que apartó su tiempo, abrió su boca y nos enseñó y nos guió hacia la salvación y la vida eterna,
nosotros también tenemos ese boleto. Así que esta mañana vamos a orar todos, inclinamos el rostro y bendecimos esta mañana. Padre, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mañana glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre y pedimos que la presencia y la unción del Espíritu Santo esta mañana esté con nosotros. Te pedimos que bendigas, Padre, mi Dios, este tiempo. Bendice cada uno de nuestros sugieres, nuestros servidores, nuestras servidoras de esta iglesia, Señor. Te pedimos una bendición especial este día para el amigo que va a venir a este lugar y no te conoce como tu Salvador personal. Que esta mañana se vaya, mi Dios, contigo en su corazón. Te pedimos esta mañana que traigas en paz a los que vienen en camino, Señor. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas cada vida. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, ancianos, mi Dios, de esta iglesia. Padre, de manera especial esta mañana te pido por la salud de nuestro hermano Ciro, mi Dios, que lo fortalezcas y que le dé fortaleza en su vida, mi Dios. Te pido por la salud de hermana Mari Leonza Cruz, Señor, y la salud de nuestro hermano Denis. Padre, que la gracia y la unción del Espíritu Santo esté con ellos. Bendice a las familias, bendice los hogares representados y danos una llenura esta mañana. Bendice el resto del servicio. Padre, te ponemos en tus manos todos los trámites, Señor, para tratar, mi Dios, de volver a recuperar, mi Dios, la matrícula de nuestro microbús el Conti, Señor, para que podamos seguir ganando almas, Señor. Ayúdanos, te lo pido de manera especial, Señor. Gracias, porque es en el nombre de Jesús, Padre, que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, iglesia, podemos tomar asiento, por favor, esta mañana. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Bueno, dejamos a nuestro hermano Humberto con la siguiente alabanza. La número 486, por favor. Amén, seguimos alabando a nuestro Dios. 486. Mire qué precioso lo que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cuánto nos gusta cambiar la situación para mejor, para nuestro bien, a través de la oración? Amén, esa oración tiene que ser con fe. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad te la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Amén, a la par tienes más adelante el 491. Estoy confiando, Señor, en ti. Al final este corito tiene una frase que dice: si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. ¿Cuántos tenemos esa fe, iglesia? Amén. El escritor nos enseña que esa fe es la que tenemos que tener. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Estoy confiado.
Señor, y me va a ayudar. ¿Puedo descansar? Puedo descansar. Puedo descansar. Y una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él siempre nos ayuda. Queda el ministerio de alabanza con nosotros. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esa mañana. Dice su palabra, ahora pues, en 1 Crónicas 29:13 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Cuántos podemos decir eso? Amén. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie, nos gocemos ese día, alabemos al Señor juntos con el júbilo, y vamos a decir que hay júbilo en su casa así. Es tiempo de celebrar. Porque está en la casa, escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Regresan a casa.
Hoy volvemos a los pies del Señor. Puedes tomar asiento, amada iglesia, y te voy a invitar en un momento de adoración que derrames tu corazón a Dios, que dejes que el Espíritu Santo toque tu vida y dile al Señor: Señor, a veces no permito que tú hagas cosas en mí, pero hoy vengo dispuesto a que tú lo hagas. A veces nosotros le cerramos la puerta al Espíritu Santo, le cerramos nuestro corazón a Dios y nos equivocamos, pero hoy es un momento de adoración y el Espíritu Santo está en ese lugar. Señor, a veces nos equivocamos y cerramos nuestro corazón a ti, Jesús. Buscamos lo que no nos hace bien, el mundo, sus pasiones. Nos equivocamos y erramos como seres humanos, pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso, bueno y justo. Hoy venimos a buscar tu presencia a este lugar, Señor. Hoy te alabamos a ti. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Dile al Señor, no hay nada. Dígalo. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada, nada
solo en tu presencia. Sabemos que encontramos sanidad, salvación, misericordia. No hay nada mejor que estar en tu casa, Jesús. No hay nada mejor, Señor, que venir ante ti y alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre porque tuya es la misericordia, el poder y toda la adoración. Bendecimos esta mañana y bendecimos a todos los bebés que tú vas a morar en ellos. Bendecimos cada una de las familias representadas y bendecimos el inicio de este culto porque sabemos que tú te vas a mover con poder este día. En tu santo nombre hemos orado y hemos adorado. Amén.
Amén, denle ese aplauso al Señor. Muchas gracias, chicos. Muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por acompañarnos esta mañana de domingo acá en la casa del Señor. Antes de todo, queremos decirles de que este día tenemos bautismos y tenemos presentación de niños, ¿verdad? Este día tenemos bautismos al final del servicio. Así que aquella persona que aún no se ha bautizado, aquella persona que el Espíritu Santo le está diciendo, bautícese, bautícese. Entonces, al final del servicio, se acercan acá al frente, por favor, a las sillas de acá enfrente, y estará el pastor Miguel Ángel Chica junto con el equipo pastoral de la iglesia para darles la charla prebautismal, ¿verdad? Así que darle los argumentos bíblicos, el por qué usted va a pasar a las aguas del bautismo. Así que desde ya, mis amados hermanos, les estamos haciendo la invitación para que puedan pasar, por favor, y puedan bautizarse, ¿verdad? Puedan bautizarse. Así que ya no le dé más larga a eso, por favor, no le dé más larga a eso. Ok, esta mañana, como es primero del domingo del mes, siempre es bautismo, pero también tenemos la presentación de niños esta mañana. Así que esta mañana, si me pasas la lista, por favor, hijo. Gracias. Ay, esto creo que me va a costar. Esta dedicación creo que es la más difícil que yo he tenido en 27 años de mi ministerio. La más difícil. Es la que hago con todo amor, pero es la más difícil, créanme. Voy a pedirle esta mañana a Nubia Lisbeth Pais, por favor, que puedas pasar esta mañana. Tenemos la presentación de NBS. Voy a pedirle también a Pilar Esmeralda Romero Pais, ¿verdad? La bebé se llama Pilar Esmeralda Romero Pais y Nubia Lisbeth Pais y Esmeralda Lizer Romero van a dedicar a su bebé esta mañana. Voy a pedir también, Saúl Ernesto Romero me lo pusieron acá, pero si tú quieres pasar, Gerber, no hay problema. Si tú quieres pasar, eres parte de la familia también. Si no, pues no hay problema. Le damos un gran aplauso a ellos esta mañana, pero un gran aplauso, ¿verdad? Así que esta mañana. Muy bien, la palabra del Señor dice: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos lo reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Por lo tanto, esta mañana, los padres de familia, recuerden que la iglesia cristiana evangélica no bautiza infantes, ¿verdad? No bautiza niños, sino que únicamente los dedicamos para la honra y la gloria del Señor. Así como Jesús fue dedicado a los 8 días después de su nacimiento, el judaísmo siempre inculcó a los padres que la primera palabra que los niños tenían que escuchar, y eso es en el judaísmo, cuando un bebé nace, la primera palabra que escucha es el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eshad. Eso implica que ellos dicen Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la primera palabra que los niños judíos escuchan al nacer y las niñas. Así que esta mañana bendecimos la vida de Pilar Esmeralda Romero Pais y cada uno de nosotros traemos los niños al altar para hacer un voto de consagración en el cual nos comprometemos en que los vamos a instruir, los vamos a cuidar y vamos a inculcarles valores. Así que esta mañana nos acompaña toda la familia acá y vamos a esta mañana a una alabanza que es la número 350 y dice de la siguiente manera, por favor. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador, son joya.
y dulce amor. Muy bien, esta mañana tenemos a bien dedicar la vida de Pilar Esmeralda Romero Páez, ¿verdad? A lo que su servidor les diga y les pregunte esta mañana, ustedes dirán, arrégleme, por favor, tiene mucho feedback. Ustedes dirán, sí lo haremos, ¿verdad? Sí lo haremos. Delante de Dios y de estos testigos, prometen ustedes crear a Pilar Esmeralda, en instruirlas en las cosas del Señor, enseñarles el camino de Dios, instruirla en la palabra de Dios y enseñarle el camino del bien, sí lo haremos. Amén. Prometen además guiarla desde pequeña en el pleno conocimiento del camino del Señor, inculcarle los verdaderos valores morales, aquello que está dentro de ustedes, aquel amor entrañable que su padre dejó, y quizás él no tuvo el privilegio, pero ustedes les dejó ese privilegio grande en poderla amar, en poderla instruir, en poderla guiar, en poderla abrazar, en poderla besar y darle todo lo que continuaba para con él, dárselo a ella. Así que, ¿prometen ustedes inculcarle todos esos valores morales? Amén. Prometen además instruirla para que conozcan a Cristo como su salvador personal desde muy pequeña. Amén. Eso es importantísimo, ¿verdad? Prometen, cuanto esté de su parte, darle a Pilarcita un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana, un buen testimonio como familia, realmente como son muy unidas. En el momento que más se necesitaron, toda la familia se unió, y prometen ustedes darle ese buen testimonio como personas, como padres y como verdaderas hijas de Dios. Amén, excelente. Una más, consagran a su bebé esta mañana en la sana doctrina de la lectura de la palabra de Dios, en la oración diaria y la asistencia a sus cultos, que es importante. Amén. Por cuanto ustedes así lo han prometido, recuérdense que ella es prácticamente una bendición para sus vidas, ¿verdad? Una bendición. A veces Dios nos quita algo muy precioso, pero siempre nos deja algo precioso. Y la verdad que ella es un consuelo, y creo que su nombre es el nombre idóneo, porque es un pilar para su fe y para su alma. Así que esta mañana, como su pastor, como ministro del Evangelio, yo les insto a que ustedes la guarden, la cuiden, la amen y la instruyan por sobre todas las cosas en el amor del Señor esta mañana. Esto es lo más tierno que hay. Esto es lo más precioso que hay. Hace 2 semanas sepultamos a su papá. Hace 2 semanas. Esta mañana, Pilar Esmeralda Romero Páez ha venido como una bendición grande a la vida de esta familia. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté contigo. Que el amor, que la paz que se te encomendó, esa paz sea instaurada en el corazón de esta familia. Siempre serás cabeza, nunca serás cola, y siempre serás bendición, porque para bendición fuiste traída. Dios te bendiga. Un gran aplauso al Señor. Oramos, la iglesia, bendecimos esta familia. Padre, esta mañana bendecimos, Señor, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, la vida, mi Dios. Señor bendito, la memoria de Saúl, mi Dios, Ernesto Romero. Gracias, Padre Celestial. Nosotros entregamos, Señor, esas cargas, y esta mañana
Bendecimos, Padre bendito, el bienestar de Esmeralda Licer Romero. Líbrala de las corrientes del pecado, de las enfermedades, y que a medida que Pilarcito vayas creciendo, Señor, sea haciendo mucha paz, mucha ayuda y mucha fortaleza, mi Dios, y que ella vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale a toda su familia, mi Dios, a Nubia, a Lisbeth Pais, a Esmeralda, a Licer Romero, a Gerber, Señor, mi Dios, dales a ellos, mi Dios, sabiduría para que la puedan crear en esos caminos y para que puedan recibir todo el amor y para que puedan recibir toda la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor, porque la dedicamos para tu honra y tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Le damos un gran aplauso a esta familia. Muy bien, esta mañana también tenemos a los tiernitos de marzo, ¿verdad? Aquellos que nos traen el calor, ¿verdad? Aquellos tiernitos, y vamos a ver los tiernitos y las tiernitas de marzo, ¿verdad? Vamos a ver, pónganse de pie esta mañana. Si habrá alguien, felicidades, muchas felicidades. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Rey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muy bien, le vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿verdad? Ok, vamos a decirle cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Eso. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, hermano. Y hermanas. Cumpleaños feliz. A ver, ya queremos paste. Felicidades, que Dios les bendiga. Que Dios les multiplique. Que les dé mucha vida. Y cada uno de ustedes. Felicitaciones. Pastel. Gloria a Dios. Ese aplauso para ellos. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición al Señor Padre. También esta mañana pedimos, mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, les des esa fortaleza. Padre, líbralos de las enfermedades. Gracias por un año más de vida. Oro, mi Dios, para que en reunión de su familia, mi Dios, ese día puedan celebrarlo y puedan sentirse, mi Dios, llenos de tu presencia. Nosotros los bendecimos porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Denles otro aplauso a ellos, ¿verdad? Amén. Bueno, hay que lo lleven a comer, oye, que lo lleven a cenar, oye, que lo lleven a comer. Bueno, hermanos, solamente dentro de los anuncios que tenemos, recuerde que al final del servicio, estamos prácticamente bautizando, ¿verdad? Estamos en los bautismos, así que por favor, al final, si hay una persona que no se ha bautizado, ya está lista el agua, ahí tenemos las túnicas, ¿verdad? No hay impedimento, el Espíritu Santo mueve a Felipe y le dice, muévete hacia ese lugar y lo lleva específicamente donde una persona que estaba leyendo el rollo de Isaías, era un funcionario de un gobierno etíope. Entonces llega el Espíritu, lo mueve y Felipe comienza a instruirlo, comienza a hablarle de la palabra de Dios. Entonces en ese momento el Espíritu le pone a ese funcionario, le pone en el corazón bautizarse y le dice, hay algo acá que me impide que yo me bautice, dijo él, ¿verdad? Ojo, él, el funcionario, era una persona eunuca. Según el estudio de teología, implica que esa persona había sido cortado de sus miembros viriles porque tenía posiciones importantes. Entonces, esa persona, para el judaísmo, era una persona que estaba contaminada, ¿ya? Contaminada. Eso no lo dicen los legalistas. Eso no se lo enseñan los legalistas. Los legalistas le dicen que usted no puede bautizarse porque está divorciado, porque no está casado, porque no tiene esta edad, porque no ha pasado por lo otro. Entonces ese funcionario era un funcionario etíope, diferente a las culturas. Entonces le dice él, mire, ¿habrá algo aquí que me impide que yo me bautice? No, le dijo, busquemos agua, le dijo. Pasaron por un lugar, encontraron agua, descendieron al agua juntos, fueron bautizados. En ese momento
el Espíritu Santo dice, ¡pum!, tomó de nuevo a Felipe y lo llevó hacia otro lugar. Entonces ese funcionario siguió su camino normal. Entonces ahí nos deja la palabra en el cual ahí se cumple toda justicia. Eso implica que eso es hacer la voluntad de Dios. Si usted, el Espíritu, ya le puso la carga, ya le puso en su corazón que se bautice, por favor, no lo piense dos veces, porque ya esa es una orden del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va preparando los corazones de cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo lo trajo a esta iglesia, lo ha sembrado en este lugar, y usted no se ha bautizado, usted dice, pastores, que ya me bautizaron en la iglesia católica pequeña. No puede ser, porque eso es pequeño, eso es de días. Y la iglesia bautiza creyendo de que el agua del bautismo quita el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Mas la escritura dice que el pecado, ya él, no los, el pecado que nos condena es el pecado de Adán. Y solamente se quita recibiendo a Jesucristo como Salvador personal, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces no es el agua, es la sangre de Cristo. Entonces, por lo tanto, es recibir a Cristo, y luego el bautismo es únicamente para reconocerle públicamente de que nosotros ya le recibimos a él. Así que, pero eso es una marca, eso es un sello. El que no naciere del Espíritu y del agua, dice la palabra de Dios, ese es un sello. Así que esta mañana les hacemos la invitación, ¿verdad? El día de ayer hubo una pesca tremenda, y el día de ayer Operación Jesucristo metió un hit, un home run, un golazo. 269 profesiones de fe el día de ayer, ¿verdad? Así que felicidades a todos esos guerreros, el equipo pesado de evangelismo, ¿verdad? Así que felicidades. Y Isaías 61 también metió 151 cenas, no sé dónde sacaron tanto, pero 13 profesiones de fe. Así que le damos un gran aplauso a todos los ganadores de alma, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Esta mañana también el Ministerio de la Gran Comisión sigue haciendo la obra, ellos van a salir a ganar almas este día también, así que únase para la parte evangelística y también el Ministerio de Hospitales, ¿verdad? Así que por favor, mañana en Familias en Victoria a las 6 de la tarde lo esperamos. Mañana voy a estar predicando, y primero tenía un sermón que estaba titulado Cada oveja con su pareja, la selección de la pareja. Entonces tenía ya el sermón listo, cada oveja con su pareja, la selección de la pareja. Y ayer en la noche, pensando ya en dejar todo arreglado para este día, me dijo Dios, ajá, ya tienen la pareja, ¿por qué mejor no predicas cómo convivir con la pareja? Ah, sí, dije yo, sí es verdad, dije yo. Entonces el de mañana se llama cómo convivir con su pareja. Ya si usted ya no se aguanta y todo, ya le escogió, ya se amoló, ¿verdad? Ahí ya no hay tales. Entonces mañana, cómo convivir con su pareja el día de mañana a las 6 de la tarde con su servidor en el culto del lunes de familia, ¿verdad? Así que los esperamos y las esperamos. También vamos a estar hablando en cuanto a la selección de la pareja para los jóvenes, ¿verdad? Hoy ya la gente ya no pide consejo para seleccionar la pareja. Hoy ya se lo traen. Este es, le dicen, ¿verdad? De una sola vez. Dios le bendiga, pastor. Mire, este es ahora, ¿verdad? Esta es, ¿verdad? Así que se la presento de una vez, ¿verdad? Ya no le piden a uno consentimiento ni venia, ¿verdad? Entonces, ahora yo ya cambio las consejerías. Vaya, mira, vos venís ya para que te case, pero no venís para que te dé consejo, ¿verdad? Los dos, mentiras, ya para que te case, le digo yo, ¿verdad? Entonces, mañana estamos en Familias en Victoria. Recordarles, hermanos, que la segunda jornada de capacitación para nuevos servidores, ya tenemos más servidores para la gloria del Señor. Solo nos faltó usted, que es este próximo jueves. Estamos hablando de cómo descubrir nuestros dones y nuestros talentos para ponerlos al servicio de Dios. Así que la segunda jornada de capacitación va este próximo jueves a las 6 de la tarde con su pastor, ¿verdad? Así que ahí estamos. Y dos anuncios importantes. El primero, el viernes 24 de marzo está programado el primer convivio de mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay en la casa de Dios? ¿Cuántas mujeres hay? De esas me llega, ¿verdad? De esas que pegan, ¿va? Primer convivio de mujeres, el lugar es en el Hotel Montaña, el Ocotal, Perkin, los días viernes 24, la hora de salida es a las 2 de la tarde
y la hora de regreso, estar acá, esperamos estar a las 2 de la tarde. O sea, son 24 horas en las cuales se necesita ministrar el corazón y la vida de la mujer. ¿Ya? El corazón y la vida de la mujer. A veces uno pone por excusa, es que mire, el tengo que, ¿verdad? El tengo que. Y ahí vivimos en nuestro interior con un montón de chunches viejos, ¿verdad? Un montón de cosas viejas allá adentro, ¿verdad? Y no voy porque él es bien celoso. Vamos a ver cuál es la desconfianza suya, vamos a ver, ¿va? Dígame, vamos a ver cuál es su desconfianza, ¿ah? Chulada, ¿va? Usted, ¿va? Entonces, por favor, vamos a trabajar esas áreas, por favor. Vamos a trabajar esas áreas. Así que este próximo viernes 24, la hora de salida es acá. Pueden dejar los vehículos desde acá. Y desde acá se les proporcionará el transporte para ir a esa próximo convivio de mujeres, ¿verdad? Están todas invitadas. Así que, y el regreso es prácticamente el sábado 25, ¿ok? El costo es prácticamente la alimentación, que son $25. Y la hora de salida es prácticamente a las 2 de la tarde, ¿verdad? Así que el objetivo es renovar el corazón de la mujer y tratar de ser ministrada, ¿verdad? Así que al final del servicio, allá en librería estará nuestra hermana Adriana Vanessa, ahí estará la inscripción, ¿verdad? Ahí abajo, por favor. El cupo es limitado porque no hay mucho espacio en el hotel de montaña, ¿verdad? Entonces, ahí hay pues los que han ido a Locotal o a las que les han dado permiso de ir a Locotal, ¿verdad? Entonces, ahí es un hotel muy bonito de montaña, perfecto para poder usted estar en medio del silencio, ¿verdad? En medio del silencio, en medio de la paz del Espíritu Santo. Así que estamos para el viernes 24 de marzo. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Amén? Ok. Y para abril, el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril, inauguramos lo que es la campaña de Semana Santa, ¿verdad? Esa fecha yo me voy para el cuco, ¿verdad? Así que los espero acá en la casa del Señor. Oye, los pastores ese día trabajamos, ¿verdad? Entonces, estamos acá en la casa del Señor, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. Estaremos, el tópico de los temas son las profecías de los últimos tiempos, la escatología. Entonces, hablaremos de la profecía. Y el pastor invitado es el licenciado Jaime Peñate. Él es un catedrático de nuestro seminario de teología central. Ese hombre sabe. Estoy pensando que el sábado podemos hacer una serie de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, el hombre sabe porque es un escatólogo y él es un teólogo. Él sale en Punto Teológico con el licenciado Guadrón en el canal 17, para los que miran el canal 17, ¿verdad? Entonces, ahí están y pues él es una persona que conoce mucha Biblia, tiene mucha pasión por enseñar y ese día pues lo necesitamos a usted con la libreta de notas, por favor, con su lapicero, si todavía ocupa papel, sino con su notes, ¿verdad? Ahí, busca ahí, por favor, en su celular y su Biblia, porque ese tiempo es de aprender. ¿Está conmigo la iglesia? Aprender Biblia, eso es lo que nos interesa. Así que, por favor, hay una buena campaña preparada para todos nosotros. Estamos viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Y el domingo 9 cerramos con Santa Cena en los cuatro servicios, ¿verdad? Que ese es el domingo de resurrección. Cerramos con Santa Cena ese domingo en los cuatro servicios. Así que ahí estamos, mis amados hermanos y hermanas. Eso es todo lo que tenemos. Nos ponemos de pie esta mañana para consagrarle al Señor las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Así que vamos a ser agradecidos con Dios, agradecidos con el Señor. Recordarles que están las camisas de servidores y de ujieres. Y también ahí están las Biblias para niños, para que se la compren, ¿verdad? Y para que la lean con él, ¿verdad? Recuerde que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que invierta en una buena Biblia, invierta en una buena Biblia, por favor, para usted, para sus hijos. Si a usted es una persona acuciosa, a usted le gusta leer, le gusta tener un poquito más de profundidad en la palabra, compre una Biblia de estudio. Esas Biblias temáticas, ahora han salido una infinidad de Biblias que tienen comentarios al final, al pie de la letra, ¿verdad? Así que, hermanos, ahí estamos esta mañana. Así que, para la honra y gloria del Señor, consagramos las ofrendas y los diezmos. Y en el nombre del Señor, sépanlo que muchos de ustedes escriben en los sobres peticiones. Muchos de ustedes escriben en sus sobres peticiones. Eso no
pasan por desapercibido. La gente de ofrenda, antes de contarla, esas personas se toman un buen tiempo para orar por cada persona, para orar por cada uno de ustedes. Luego nos pasan las notas para que nosotros sigamos orando también. Así que, hermanos, no crea que eso va a pasar desapercibido con Dios. Así que esta mañana le decimos al Señor: lo nuestro tuyo es. Me acompaña, por favor. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso, honra, gloria y pres, te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos, iglesia. Señor, esta mañana nosotros pedimos que la bendición de nuestro Dios siempre esté en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos y en nuestras hijas. Joven, Dios es el cumplidor de tus sueños. Dios es el cumplidor de los sueños. Créeme que cada sueño vendrá a tu vida en el momento justo y en el momento oportuno. Aquellos sueños de viajes, de emprendimientos, de trabajos, posiblemente estás en algo que no es lo tuyo, pero el Espíritu Santo tiene algo que realmente es lo tuyo. Padre, bendecimos todo pensamiento de los jóvenes, Señor, que ya tienen emprendimiento, Señor. Aquellos jóvenes que desde ya tienen sus negocios. Aquellos jóvenes, Señor, que desde ya, a sus cortas edades, mi Dios, ellos ya son empresarios. Mi Dios, ellos ya hablan de pedidos. Ya hablan, Señor, de trabajos. Mi Dios, llénalos de tu unción y de tu gracia y bendice cada hogar. Bendice cada padre, cada familia. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, por aquellos estudiantes que tienen sueños, Señor. Tienen sueños. Esos sueños se harán realidad. Bendice cada hogar, cada finanza, cada negocio, Señor, cada comercial, cada barbería, cada ferretería, Señor, cada comedor, mi Dios, cada bufete, mi Dios, cada clínica, mi Dios, en fin, todo lo que converge, mi Dios, en nuestras finanzas. Danos sabiduría para administrarlo. Bendice la obra. Bendice la iglesia, Señor. Oro, mi Dios, porque sabemos que siempre respaldas la obra. Te damos honra y gloria en Cristo. Te lo pedimos, amén y amén. Amén. Nos sentamos un momentito, hermanos, mientras ofrendamos al Señor. Adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
mientras me acerco a tu trono, glorifícate. A tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Dale palmas al Señor, nuestro pastor, con nosotros. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Bendición a esa alabanza que nos dieron. El capítulo 6 del Evangelio de Mateo, esta mañana nos va a hablar un tanto en cuanto a la intimidad con Dios. Esto es de los sermones más básicos y es muy importante. Porque a veces, cuando nosotros ya tenemos cierta cantidad de años de estar en el Evangelio, a veces como que nos curtimos. Y ya no oramos, ya pues prácticamente no leemos la Biblia, y si la leemos es un tanto ocasional. Quizás vamos perdiendo aquella efervescencia que un día nuestros padres comenzaron y nos instruyeron en esa práctica de la oración y de la lectura bíblica. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, quizás ahí el que está en multimedia, del 1, por favor, en adelante, por favor. Vamos a ver ahí. Dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, ¿en qué dice? En secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Seguimos en la lectura. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oramos. Padre, ayúdanos, Señor, y te pedimos que nos instruyas en la oración, que nos haga ver el beneficio, mi Dios, la necesidad que tenemos en el orar. Señor, esta mañana, mi Dios, pedimos que la presencia, la llenura y la fortaleza del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias,
Gracias, Señor, por este día. En Cristo Padre te lo pedimos, amén y amén. Bueno, la oración es tan poderosa, pero tan poderosa, que la oración es capaz de mover voluntades. ¿Ya? Un tantito, monitor, regáleme. Es capaz de mover voluntades. La oración es tan poderosa que es capaz de romper ataduras. Es tan poderosa que es capaz de romper ataduras. De romper aquellas cosas que no se pueden romper. Es capaz de desatar bendiciones. Es capaz de atar demonios y hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. ¿Ya? Ahora, la oración es tan efectiva, pero tan efectiva, que la oración es capaz de aquietar el espíritu y el alma sofocada que a veces nosotros tenemos. A veces hay un sofoque, hay una insatisfacción dentro del alma que no se puede expresar, ¿ya? No se puede expresar porque es una sed espiritual. Entonces, la oración es tan efectiva y yo he visto cómo Dios va contestando cada detalle. Miren, en el año de 1979, comenzaron a sacar unos aviones comerciales de tres motores. Esos aviones se llamaban los DC-100 o los DC-1. Entonces, Douglas Commercial. Entonces, esos aviones lograron ser los aviones más efectivos y los aviones más capacitados para el vuelo. Tanto así que más adelante se dio que esta compañía comenzó a vender aviones para American Airlines, United Airlines y muchas aerolíneas populares. Y también vendía aviones para el ejército. Entonces se hizo una empresa muy poderosa en los Estados Unidos vendiendo aviones comerciales. Pero repentinamente los aviones los sacaron de la nada allá por los años 80, por los años 2000. Pero había un detalle de que en un vuelo uno de los aviones comerciales iba despegando y iba a más o menos 300, dice la historia, 360 kilómetros por hora. Entonces el avión iba en pleno vuelo y se le zafa un motor, brother. Se le zafa un motor. Y en ese momento el avión comienza a dar giros y se estrella con 296 pasajeros adentro. Era una tragedia nacional. Entonces cuando comenzaron, todos supieron que el motor se había desprendido de la aeronave. Ahora, pero la pregunta que se hacía en ese tiempo, la Administración Federal de Aviación decía, ¿por qué el motor se zafó? O sea, ¿por qué se desprendió el motor? Porque se supone que son de los aviones más seguros que se construían. Entonces, cuando tomaron la caja negra y comenzaron a ver detalles de qué había sucedido en pleno vuelo, las investigaciones alarmantemente arrojaron de que el motor falló, se desprendió por falta de mantenimiento. Imagínate, por falta de mantenimiento. ¿Y por qué no le daban mantenimiento? Porque la gente consideraba que esos aviones eran tan modernos que no necesitaban mantenimiento. Imagínate, eran tan modernos que no se necesitaba un mantenimiento. Ahora, ojo acá, ¿cuántas horas de vuelo tenemos nosotros en la vida? ¿Cuántas horas de vuelo tenemos acá? ¿Ah? Posiblemente tengas 19 años, ¿ya? 18 años, 17, 15, 14, 13, 12. Muchos ya estamos quizás en 20, 25. Otros se quedaron eternamente en 25, de ahí no pasan, ¿verdad? Eternamente, 25, 30, y usted dice, oh chica, ya me faltan 4 para los 40, ya me faltan 5 para los 40, y luego decimos, ya tengo 40, ya tengo 50. No sé quién justo este año estará celebrando sus 50 años, ya. Entonces, y así vamos nosotros con horas de vuelo. Entonces, si eso sucede en las aerolíneas, imagínense en nuestras vidas. Un vehículo
los que tienen talleres saben que los aceites que ahora se venden para los cambios más o menos te dura entre 4,000 a 5,000, y hay otros aceites sintéticos que duran hasta 6,000, pero tenés que cambiárselos, ¿ya? Tenés que cambiar el aceite. Entonces, oiga bien, ¿cuántas horas de vuelo tenemos en nuestra vida y nosotros no le damos un mantenimiento espiritual? Un mantenimiento espiritual. El Señor viene acá y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Habían dos detalles en este texto. Número uno, que los fariseos, ¿ya? Los fariseos, ellos hacían su justicia, o sea, cumplían su ley, y ellos hacían, número uno, daban sus ¿cómo se llama? Sus limosnas. La limosna en ese tiempo era aquella ofrenda que se daba para los pobres. A veces no se les daba directamente a los pobres, sino que se ponía en una caja dentro de las sinagogas. Entonces, en esa caja de las sinagogas estaba en un lugar escondido, ¿ya? Pero los fariseos llegaban, en esos tiempos llegaban y se ponían en grupo, ¿ya? Y sacaban sus limosnas, ¿ya? Y ellos las ponían así en público, ¿ya? Las echaban en público para que la gente dijera: wow, Él pone sus limosnas y Él nos ayuda, ¿ya? Entonces Jesús mira ese detalle. ¿Está conmigo la iglesia? Mira ese detalle, ojo aquí, y dice Él: ajá, cuando des limosna, no hagas tocar ni bombos, ni pitos, ni trompetas. Y si fuésemos en nuestros tiempos, quizás, no lo sé, deja de subirlas a las redes sociales. Quizás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y los discípulos decían: ¿pero y por qué? Sencillo, porque lo que tu mano derecha dé, que no la sepa tú, izquierda. Y la que tu izquierda dé, que no lo sepa tú, derecha. Así como la mamá le da bajo de agua los 10 dólares al hijo que más problemas le da. Vaya hijo, así mira, pero mabe, andate, ve, y ya se lo pone. Mándate, ve. Y ya se lo va, apurate, andate, venga, chupátelo, ya, dátelo, ya, llévatelo, y ya, aquel se va y todo, mamá, no le estés dando dinero, así escondida, ya. Entonces, y el Señor va y dice: ¿por qué? Para que cuando sea tu limosna en secreto, Dios te recompense en público, ¿estamos? Entonces, hay bendiciones que usted no tiene por qué esconderlas. ¿Sí está conmigo? No tiene por qué esconderlas. ¿Sabes por qué? Porque esos son frutos de lo que Dios ha visto que usted hace en secreto. ¿Sí está conmigo? Ahí está. No, que estos zapatos no quiero que me los vean. Van a decir que son robados. ¿Por qué? ¿Y que se los ha robado usted? ¿Verdad que no? Entonces, pero es gozoso cuando dice: mire la bendición que Dios me dio. ¿Ya? Mire la bendición que Dios me dio. ¿Ah? Pero la gente mira la bendición, pero no sabe las asoleadas, no sabe los encontronazos con Dios que te has dado, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? Dios como que nos está llamando para que nosotros tengamos como una, como, no comunión, sino una intimidad, que ya vamos a hablar un poquito de ella. Entonces, tengamos una intimidad con nuestro Dios. Hemos descuidado, amados hermanos, hemos descuidado lo básico. Lo básico es la intimidad con Dios. Eso es lo básico. No descuides lo básico. Oye bien, en un matrimonio, ¿qué es lo básico? Lo básico son los detalles. Qué bonito le queda el vestido. Gracias. A la orden, le dicen. Guapo se mira, va. Chulo se mira a su papá, ¿va? La gran panza que nos sale, va. Bonito su papá, va. Qué guapo va para la iglesia, ¿va? Entonces, esos detalles, los detalles de tu aniversario, ¿A qué marido no es detallista en el aniversario, Ahí la lleva a comer, aunque sea pupusas, con curtido de vinagre, ¿ya? Para conmemorar los días tristes, ¿va? Entonces, esos detalles son tan importantes que a veces nosotros pasamos por alto. Entonces, y este caso, ¿cuáles son los detalles más importantes? La oración y la intimidad, ¿ya? Y a veces no hemos tenido un tiempo de intimidad, no hemos tenido un tiempo de oración, descuidamos los tiempos específicos en oración,
porque a veces lo hacemos todo mecánico, y culto, y culto, y culto, iglesia, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Ahora bien, número uno, ojo acá, no importa si sos moderno, si tenés tatuajes, si tenés piercing, si tenés jeans rotos, si andás camisas formales, si andás camisa tipo polo, si andás con saco, si andás con traje. No importa si tu peinado es diferente al de los demás. No importa si nosotros somos modernos o no somos modernos. No importa si andás con pantalones de vestir o no importa si andás con jeans. No importa si portas un arma o no portas un arma. Eso no importa, eso no es el detalle, sino que la oración nunca pasa de moda. La oración es para todos. Por eso la palabra dice: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Porque Dios no pasa de moda. Amén. Gloria a Dios. O sea, la oración no pasa de moda porque el Dios al que nosotros elevamos nuestras oraciones, ese Dios no es anticuado. No es anticuado. Ahora, número uno, no me afloje la oración. No afloje la oración. No afloje la oración. Muchas de nuestras cargas emocionales, ansiedades, preocupaciones, problemas matrimoniales, familiares, vicios, trabajos de salud, oigan bien, no se arreglan con venir a la iglesia. Se arreglan orando. Se arreglan orando. ¿Ah? Orando. Y te digo algo, yo, a mí no me taches así. Yo no soy un pastor que está entregado todo el día a la oración. No. Yo tengo mis tiempos de oración. Paso más tiempos activo que tiempos orando. Pero no dejo de orar. ¿Ya? No dejo de orar. Entonces, pero no afloje, por favor. No afloje. ¿Ok? Número dos, sea constante en su oración. Eso implica que hay cosas que están a punto de suceder, hay situaciones que están a punto de arreglarse, cosas que están a punto de moverse, pero no se canse de orar. Hay gente que ya me sacó de la lista de oración al hombre. Hay gente que ya me sacó de la lista de oración a la petición aquella. ¿Ah? Hay gente que ya me sacó de la lista de oración la casa, el carro. O sea, hay gente que Dios ya dio el milagro y dejamos de orar. ¿Ya? Una vez pasó la aflicción, nos pasó la prueba, la enfermedad, logramos lo que queríamos, entonces dejamos de orar. No afloje, no afloje, por favor, no afloje en la oración. Y número dos, sea constante en su oración. Ahora, un detalle importante, mire bien, hay muchas cosas que nos han venido y hay que ser así, pero arrecho para recibir, para reconocerlo. Hay muchas cosas en la vida que a nosotros nos han venido, no es porque somos de oración, sino por la misericordia de Dios. Hay que ser así arrecho, ¿verdad? Y reconocerla. No, mira, pastor, yo reconozco que yo, mujer de oración, no soy. Mujer de pleito sí soy, pero de oración no. Yo, hombre callejero, sí, pero no soy de oración, ¿ya? Entonces, y hay cosas que a mi vida vinieron y vinieron porque por la misericordia de Dios, ¿ya? El título nos lo dieron por la misericordia de Dios. Yo siempre he dicho que el título de bachiller a mí en el año de 1986 me lo dieron gracias, 88 me lo dieron gracias al terremoto del 86. Bendito el terremoto, ¿ya? Porque nos pasaron automáticamente de grado. ¿Cuántos no dirán bendita pandemia? ¿Verdad? Gracias a la pandemia pasamos, ¿va? ¿Sí? Son los graduados X de la pandemia, ¿ya? Entonces, ¿dónde solamente desde un carro así le dieron el volado, ¿va? Entonces, va, ok, está bien. Pero hay cosas, oiga bien, que van a venir de acuerdo a la manera que usted ore. ¿Estamos? Mire bien, voy avanzando rapidito. ¿Por qué me cuesta orar, pastor? Hay gente que le cuesta orar. Hay gente... Dormir no le cuesta, orar le cuesta. Dormir solo pone la cabeza en la almohada y ¡buah! ¿Ya? Pero ¿por qué me cuesta orar? ¿Ya? Pastor, ¿por qué a veces me siento hipócrita? ¿Nunca se ha sentido usted hipócrita al orar? ¿Ah?
Pastor, ¿por qué me es difícil sentir a Dios a mi lado? ¿Por qué me siento seco en la oración? Ahora ojo acá, hay cuatro distractores, rapidito. Número uno, la influencia de la carne. A veces andamos muy carnal, muy pegado a la televisión, muy pegado a la pantalla del celular, muy pegado a los tweets, muy pegado a los chats, muy pegado a esto, muy pegado a lo otro, muy pegado al dinero, muy pegado aquí, muy pegado allá, muy pegado a lo otro, etcétera, etcétera. Y no hemos tenido un tiempo para descargar nuestras emociones a Dios. Ahí andamos afligidos, y mira, la niña anda a traerlo, y el niño en el colegio, y mira, anda a dejarlo, y anda a traerlo, y aquí, y la escuela, etcétera, etcétera. No tenemos una paz. Entonces, la carne no quiere adorar. Ay, nos da una pesadepa. Vaya, vamos a orar, le dicen a los. Ay, papá. Y justo ahorita que va a salir la serie. Ay, no, ahorita no, yo vengo cansado. Y a veces lo hacemos hasta obligado, ¿va? El que no ore, no le doy mesada. ¿Ya? Ya vamos y ya oramos, ¿verdad? Entonces, sentimos pesado. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que te conectes con Dios. La carne quiere que te quedes en modo carne, ¿ya? En modo pasivo. La carne no quiere que te conectes a Dios. Número dos, los afanes del día a día. El corre, corre. Mira, los afanes. Va a vacar este volado. Agarrado, gente aquí que está allí corriendo y con una cosa y con otra y con los papeles, vaya con un lado, con papeles por otro lado y va por aquí, va por allá y se mueve y que el billete y que hay que ir a traer billete y vi el billete. Ok, yo no me pongo a oso. Las agendas topadas, ok, somos gente de trabajo, topados. Yo vivo con las agendas topadas al mil, topadas al mil. Créame, topadas al mil. Y a veces paso metido y siento que no me alcanza el día. Topadas al mil. Ahora, los afanes del día a día nos roban la oración. Cuando un afán te roba la prioridad de orar, recuerda, lo primero que necesitas en el día no es solucionar tus problemas financieros o de familia. Lo primero que necesitas en el día es orar. Eso es lo primero. Lo primero, ¿ah? Lo primero. Entonces, número dos, los afanes del día a día. Eres una mujer muy afanada. Mira, que tomes tu tiempo y vengas a la iglesia, eso es muy bueno. Es correcto, es muy bueno. Y te felicito. Pero de acá, quizás la única oración que hacemos es la oración que estamos en intermitente. Al inicio, ¿va? Bueno, hermano, vamos a orar. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a veces ni oramos, solo cerramos los ojos. Estamos viendo al vecino quien vino, ¿va? Ah, pues sí, va. Ya, pues sí, va. ¿Ah? Y ya estamos, ¿va? Y otros que tenemos delirium de persecución, ¿va? ¿Va? Ojo acá, ¡oh! ¿Verdad? Ok, va, ok, nos vamos con eso. Terminamos, vemos, oímos el sermón. Bueno, bueno, así es que me mire, así me dio, pa, 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 pa. Y nos vamos con la oración. Y no volvemos a orar. Y Dios quiera que podamos tener tiempo el próximo domingo. ¿Estamos? No es que nos convirtamos en religiosos. No. Sino el problema es, oiga bien, de que los afanes del día a día nos roban a nosotros la paz. Y número tres, el temperamento. A veces el temperamento, tenemos temperamentos tan de movimiento, tan esto, tan lo otro, tan volátil, tan aquí. Pero esos tiempos, oiga bien, esos tiempos a nosotros nos roban esa pausa. Entonces, no hay excusa, debemos apartar ese tiempo. Y número tres, nuestros demonios interiores. Y esos demonios interiores son aquellos que vienen, tengo sentimientos de culpa, que tengo dolores emocionales, ¿ya? A veces somos personas ansiosas y que me persigue el pasado y esto. A veces eso no nos permite orar, ¿ya? No nos permite orar. Ahora bien, dice la palabra, todos acá, vamos a ver cómo logramos esa intimidad. 5. ¿Cuándo ores? ¿Cuándo ores? Ok. Dice, no seas como los que dice, como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, ¿ya?
y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estamos en el mismo pleito. Los fariseos llegaban y en los lugares públicos, ellos no se arrodillan, solamente se paran y oraban. Y la gente pasaba y decía, wow, ese hombre es de oración. Ok, viene el Jesús y dice, no sean como ellos. Ahora, ¿cómo quiero que tú seas? Ojo acá, esto es importante. Pastor, dice un joven o una señorita, ¿cómo puedo hacer bíblicamente para yo poder conseguir una pareja? Pastor, ¿cómo puedo hacer para yo poner un negocio? Ojo acá, miren bien. Más tú, diga usted, más yo. Más yo. Ok, más tú, ¿sí? La oración es personal. No me ande buscando de compadre para orar o comadre. Venga, hermano, oremos. Ore por mí. Es bueno la intercesión, pero eso es en otro punto. Ore por mí, hermano. Ya, padre, oramos por esta mujer que no sé ni qué le pasa, pero yo oro por ella. Te pido que le bendigas. No sé si quiere que le bendigas, pero yo quiero que la bendigas. Entonces, no es que vos vas a buscar a alguien, ¿ya? Ojo, no hay excusa en que tú digas, pero pastor, ¿y yo cómo oro? Mira, cuando yo llegué a la iglesia, allá, prácticamente en el 96, yo no podía orar. Yo podía decir malas palabras, pero no podía orar. Yo me quedaba boca abierta, oyendo cómo oraba el pastor general. Y, padre, no, 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 orca. Y cuando el pastor decía, ore, yo no sabía, a mí nadie me dijo, ni un pastor me dijo cómo orar, ni un hermano. Los hermanos me contaban los chambres de la iglesia, pero no me decía nadie cómo orar. Mira, hermano, venga, fíjese que la va a contar, fíjese que el pastor general y las motos, y mire aquí, allá, y el pisto, bla, 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 bla. Pero nadie me decía, mire, hermano, ¿y usted ya sabe cómo orar? No, venga, le voy a enseñar. Nadie. Entonces yo aprendí escuchando, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces se te va haciendo una costumbre, ¿ya? ¿Estamos? Ahora, dice ahí todavía, cuando ores, ojo, entra en tu aposento. Entonces, miren bien, nosotros tenemos intimidad. Podemos tener intimidad en el carro. Ojo que tengo una aquí. Podemos tener intimidad en el carro con Dios. Perdón, podemos tener, ¿cómo te diría? Comunión con Dios, ¿ya? Comunión con Dios implicaría de que nosotros podíamos tener como que vamos manejando, ¿eh? Vamos hablando, pues sí, señores, que mira, fíjate que no sé qué. Hay gente que dice, pastor, yo oro en el carro, yo oro en la oficina. No, 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 no. Para la intimidad es en tu habitación y dice la palabra acá, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es su aposento? ¿Ah? El aposento es lo más íntimo que usted tiene en su casa. ¿Está conmigo la iglesia? Póngame atención, por favor. ¿Qué es lo más, qué es el lugar más íntimo que usted tiene en su casa? ¿El cuál? ¿El cuarto? ¿Estamos? Su alcoba, ¿eh? El cuarto de habitación, ¿ya? Donde duerme con su pareja, ¿va? Entonces él va y dice, ok, necesitas intimidad conmigo, entonces ve al lugar más íntimo que tengas. ¿Estamos? Cerrá la puerta. ¿De qué increíble? Yo quedé pensando y digo yo, para que los demonios no entren. Espéreme. Cierra la puerta. Entonces, y luego dice ahí, ora a tu padre que está, ¿en qué dice? No le escucho, ¿que está en qué dice? Entonces,
La oración es un asunto íntimo entre él y usted. ¿Estamos? Íntimo entre él y usted. Ejemplo. Intimidad. Ok. Lo que más se me viene. Cuando uno expresa su amor en la intimidad con el cónyuge o con su pareja, usted lo hace en privado, lo hace en secreto. Usted no lo publica. ¿Ya? No lo publica. No debería de publicarlo. Ni usted debería hablar mal con la persona que está. No. Entonces, usted entra, ¿sí? Tiene un rato íntimo. Usted tiene comunión. Usted tiene, mire bien, uno puede tener comunión con su esposa. Usted tiene comunión con su esposa. Se sienta con ella. Y usted dice, mira vieja, fíjate que tal cosa y que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y mira aquí vas a comer, no, esto, lo otro. Eso es comunión, ¿o sí? ¿Está conmigo la iglesia? Pero intimidad, esa sola va. ¿Sí está conmigo? Esa sola. En la intimidad, ahí no hay maquillaje. O hay maquillaje, no va. Ahí no hay máscaras. Con respeto, ahí no hay ropa. ¿Estamos? Ahora, ojo acá, si Dios nos llama al lugar más íntimo que tengamos, es para que nosotros le contemos aún nuestros propios pecados y hablemos con Él. Hablarle al Señor de tu compulsión. Joven, si vos le tenés pena a alguien, encerrate, cerrá la puerta. Nadie te está escuchando, nadie. Ya, no le dice, venga a la iglesia, siéntese en un culto y oremos todos. No. O venga y hagamos un retiro y allá oramos. No. Las mejores respuestas de Dios surgen de la intimidad. Los mejores frutos de tu vida han surgido de tu intimidad. ¿Quién es? No es ese muchacho que está, ¿no es tu hijo, pues? ¿O no? ¿No es tu hija, pues? ¿Ah? O sea, resultaron de la intimidad que tuvimos, ¿ya? Los hijos saben, ¿verdad?, que surgieron de una intimidad, pero ellos no participan en nuestra intimidad. Entonces, aquí es un llamado a intimar con Dios. Y en esa intimidad es donde nosotros recibimos las mayores correcciones. Ahí como estés, sentado, acostado, parado, no sé, donde nadie te escuche, donde nos dé vergüenza nuestros propios errores, ya, ahí arrodillarnos. Es que ni yo mismo me aguanto, Señor. Ni yo mismo me aguanto. Señor, he tenido unas grandes ganas de quitarme la vida hoy. No sé por qué. Ando una depresión, una carga, Señor. Señor, ando tan deprimido, las cosas no me salen, ¿que acaso te debo algo? Señor, yo no sé por qué. Señor, ¿realmente soy feo? ¿Realmente soy fea? ¿Realmente soy una mujer que no deseable? ¿Soy un hombre así? Habla con Dios cara a cara. Pero háblalo con Él. Si yo no lo hubiera hecho, no te lo estoy diciendo esta noche, una mañana. A mí me toca ir y contarle y decirle, hasta a mí me da vergüenza, Señor. ¿Ah? Entonces, ahí surgen las mejores correcciones de Dios. Surgen las mejores palabras de Dios, ¿ya? Surgen las mejores promesas y surge la mejor voz que puedas escuchar. La voz de Dios yo no la escucho acá. La voz de Dios yo no la escucho en la calle. La voz de Dios yo no la escucho allá en la montaña. La voz de Dios yo la escucho en los lugares donde yo debo tener intimidad con Él. ¿Mm? Yo debo tener intimidad con Él. ¿Cómo es que tenemos intimidad con el amigo, con el hermano, con michero, con michera y no con Dios? ¿Ah? No. O sea, si hay algo que te molesta, hay algo que te está destruyendo, hay algo, ¿ya?, que te está sofocando, que te está quemando, ¿ya? A veces veo y digo, ese hermano que predica,
ese hermano está predicando de todas las acusaciones de las redes sociales. Necesita poner su alma en paz. Vamos a poner nuestra alma en paz, ¿ya? Nuestra alma en paz. Entonces, cerrada la puerta, ahí le confesamos a Dios lo de plano. Hay que aquí arriba. Lo que de plano. Lo que me tapa el traje. Lo que me tapa la corbata. Lo que me tapa la camisa. ¿Ah? Ahí le decimos a Dios. Esto es lo que soy. Ahora, ojo acá. Cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. ¿Cómo está mi padre? Esperándome en secreto. Esto me gusta, ¿sabes por qué? Porque de todo lo que yo le digo a Dios, Él me reconviene, me advierte y todavía me confirma. Dios es el único amigo fiel. ¿No? Amigo fiel, gloria a Dios. Mira, dice Dios, quedémonos calladitos, oíste, pero ya no lo hagas, porque a la próxima te vuelo las manos. ¿Ve? Ahora, dice acá, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿A dónde dice? En público. Ok, miren bien, ¿qué es? Que cuando nosotros damos un testimonio, ¿ya? Nosotros damos un testimonio. Entonces, ¿qué mira la gente en nosotros? Un milagro. Hermanos, quiero ponerme acá y quiero decirles de que Dios nos ha dado un milagro. Quiero decirles de que mi hijo que no podía nacer y esto y todo, ahora este es un testimonio para la honra y gloria del Señor. Excelente. Entonces, o a veces decimos, hermanos, hermanas, yo estoy acá y Dios me ha sanado del cáncer, me ha sanado de esta enfermedad. O hermanos, Dios me proveyó una casa, me proveyó esto. Excelente. Ahora, esos milagros que la gente ve en público, tiene que ser la manifestación de Dios con tus oraciones secretas. ¿Sí está conmigo? ¿Dónde está? Secretas. Con tus oraciones secretas. ¿Ah? A veces, cuando nosotros estamos encerrados en algo, muchos de ustedes jóvenes son producto de las oraciones de sus papás o de sus mamás. Y hay batallas que vos vas a tener que librarlas, oí bien, no en un tribunal, no en un hospital, sino que vas a tener que librarlas, no en un centro penal, las vas a tener que librar en la intimidad con Dios, con tus oraciones. Y a veces nosotros, Como que ya no necesitamos de Dios. Ahora, y el Señor dice, ok, entonces todo lo que ustedes ven ahí, por eso dice Él, tu padre que ve en lo secreto, que ve. Yo preguntaba y decía, Señor, ¿y por qué no dice tu padre que oye en lo secreto? Porque dice, ve cerrada la puerta y ora a tu padre. Ora es hablar, ¿ya? Ora es intimar, ora es orar, es intimar, es quitarnos la máscara. Esto soy yo, esto soy yo, realmente yo soy aquí. Ni yo me gusto, Señor. Soy un hipócrita, soy un chismoso, soy un pleitista, soy esto. Señor, no puedo seguir así. Eso soy yo. Y Dios dice, eso quiero yo. Entonces, ojo acá, cuando Dios ve tu acción. Ojo, no tu queja, porque para queja no, mire que no aguanto a este hombre, mire que no aguanto a este niño, mire que no aguanto aquí, no. Cuando nosotros la mejor batalla la luchamos adentro de nuestro búnker, de nuestro cuarto, ahí. Señor, ayúdame a mantener a todos mis demonios amarrados, mi vicio del alcohol, mi vicio de la droga. Ayúdame a tenerlo amarrado. No lo aguanto. ¿Ah? Ayúdame. Ahí, en la intimidad. En la intimidad. Cierra tu cuarto. Entonces Dios dice, el testimonio que Él da, el testimonio que ella da, no es un testimonio que lo agarró así por así. Es el producto de todas las oraciones que ella o él hacen en secreto. A mí no me diga usted que usted es evangélico, que usted es teólogo, que usted es católico, que usted ha leído la Biblia como 20 veces. No. Aquí el que realmente tiene intimidad con Dios
Se le nota, brother. Se le nota. Se le nota. Entonces, ahí es intimidad. Eso nos falta. Mira, eres buena gente. Son muy dadivoso. Son muy correcto. Eres muy honesto. Dejaste esto, dejaste lo otro. Eres apartado. No te gustan los malos comentarios y esto. ¿Qué te faltaría? Intimidad con Dios. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame, Señor. Yo sé que no me lo merezco. Ayúdame en esto, hombre. Ayúdame. Échame la manita en esto, Señor. ¿Eh? Esa parte. Ahora dice ahí, versículo 7. Y ahí cerramos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, dice. O sea, como nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Imagínate. Bendito sea yo. ¡Uy! No. Dejémonos de cosas. ¿Qué querés? No, dejémonos de hipocresías. ¿Qué querés? ¿Ah? Yo te he visto esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ah? Antes de que el mundo lo publique, Dios ya lo vio. Entonces dice: no quiero que uses vanas repeticiones. Mira, ¿cuántos creemos así que Dios contesta las oraciones? Yo sé que sí. Un día una familia, dos personas entraron el mismo día en la unidad de cuidados intensivos por COVID. La familia estaba deshecha, destruida. Y nosotros orando. Y en mi oración le digo: Señor, déjanos a uno por lo menos. A uno. El que quiera, no te lleves los dos, a uno. Y Dios, sentí en mi corazón que Dios me dijo: uno quedará, el otro se irá. Va a ser difícil, pero por lo menos. Entonces hay peticiones que están tan amarradas que, mira, ni lo que vos sepas, ni tus estudios, ni lo que tú eres puede librarlo, sino solamente una oración sincera y sin vanas repeticiones. No. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Ya? Entonces por eso el Bai dice: no tolero las vanas repeticiones, sí, como los gentiles, que piensan, dice él. O sea, a veces uno cree que por cerrar los ojos, por hacer esto, Dios nos va a oír. No, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amada iglesia, los servicios más solos de estas iglesias son los servicios de oración. Esos son los más solos. Los servicios de oración. ¿Ah? ¿Cómo puede un ministro ministrar si no ora, si no se congrega? Entonces, lo vital para usted, qué bueno que está en la iglesia, que oye palabra. Pero yo quiero que a partir de hoy usted sea una persona que no estés todo el día. Yo sé que hay horas, hay tiempos, pero por lo menos cerrás un momentito y decís: ya voy a salir, solo voy a hacer una oración. Espérame. ¿Qué mirá ya? Sí, espérate, hijo, espérate. Si por vos es para que no te mates, bruto, papá. Ya, Señor, ya me voy. Tengo que ir a enfrentar este problema. Tengo que ir a enfrentar esta carga. Voy a la universidad. Tengo que exponer este tema. Señor, tengo nervios. Señor, el catedrático la trae contra mí. Ese tal, licenciado Ramírez me trae contra mí. Ojo aquí. De la nada, esa oración, Dios es capaz de cumplírtela. Cuando se cumpla, entonces vos vas a poder decir: nos estamos entendiendo. A veces ni con tu papá te entendés. Peor con tu mamá. ¿Ya? Nos estamos entendiendo. Pero esa es la manera. Esa es la manera. Iglesia, oración. Si tú no sabes cómo orar, pues acércate a mí. Acércate al pastor Oscar, al pastor Manrique, al pastor Enoch,
a Julio, ¿ah? Acércate a nosotros, ¿ah? Al pastor Isael, al pastor Miguel. Pastor, ayúdeme, enséñame a orar, ¿cómo puedo llegar? Y nosotros veremos cómo empujarte para que tú, por lo menos, estés un poquito lleno de Dios, ¿ah? No dejes de orar, no dejes de hacerlo, no dejes de orar. Antes de orar por mí, por la iglesia, por los hermanos, por los problemas, ora por vos, ora por tus hijos, ora por tus hijas, ora por tu casa, ora por tus finanzas, ora por tu vida, ora por tu alma. Esas son las oraciones más importantes que tenés que hacer. Antes de agarrar la lista de orar por toda la familia, y te pido por fulano, por sutano, por mengano, espérate. Oro por mí, Señor, hoy. Necesito. Estoy ahorita decepcionado. Me quiero pegar un tiro. No sé qué hacer. Ese momento es el que Dios ansía. Por eso el Espíritu dice que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Ya? Entonces te necesito, tú necesitas ese punto. Estás a hablar con Dios. Ve, marca tu intimidad con Dios en el lugar más íntimo de tu casa. Y personalmente, dedícale uno, dos, tres minutos, una hora, lo que necesites de Él. Te garantizo que la presencia de Dios estará contigo en ese lugar. Amén. Dale un gran aplauso a Jesús esta mañana. Gloria a Dios. Cierra tus ojos esta noche. Solamente quiero de ti algo. Quiero de ti algo. Es que le digas al Señor, no quiero llegarte a una obligación, pero quiero que le digas a Dios, Señor, yo necesito esto. Necesito esto. Si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido como su Salvador personal, el Espíritu lo anhela. Venga Jesús. Venga Jesús. A veces nosotros, porque creemos que ya tenemos años de estar en la iglesia, que tenemos una posición o un cargo, a veces no creemos que necesitamos. Y a veces pedimos, mire, ore por mí. No. Ve, enciérrate en tu aposento y en lo secreto, órale a Dios y pídele a Dios por esa situación que está en tu vida. Por esa situación que está en tu vida. Señor, en esta mañana, mi Dios, Señor, yo hago un llamado al Espíritu Santo para que Él ponga la carga en el corazón de cada uno de nosotros en buscarte, Señor, mi Dios, y en ser llenos de tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Padre, bendice las almas esta mañana. Bendice las almas que se van a ganar este día. Bendice los bautismos. Bendiga, mi Dios, Señor, esa presentación de esta bebé, Señor, de Pilarcito Esmeralda, Señor. Y que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con nosotros. Danos un buen domingo. Bendice a nuestra familia. Porque es en el nombre de Jesús, Padre, que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Le da ese aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. La oración es importante. Practícala. Practícala. Hay intimidad con Dios. Dios les bendiga. Las hermanas interesadas, abajo en la librería está la hermana Vanessa. Ahí les darán información, por favor, para lo que es la parte del convivio de mujeres, ¿verdad? Así que gracias. Los que se van a bautizar, por favor, acá al frente, por favor. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Gloria Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.